El video más visto en Facebook que en YouTube fue las curiosidades de Elías Ayaviri. Y es por ello que gracias a la gente de Facebook traemos las curiosidades de Yarit, ya que fue la más pedida en los comentarios. Y mientras que en YouTube, pues, dejémoslo ahí. Y bueno, antes de comenzar, quisiera invitarles a escuchar la nueva canción de Linda Rose. Una talentosísima artista peruana ayacuchana. Solo quiero que me quieras, que por ti daría mi vida entera. Y les dejaré el link en el comentario y en la descripción. Y bueno, comencemos. Y por favor, a ver si apoyan en YouTube también. Solamente decirles eso. A ver si por ahí van y también lo ven en YouTube, ¿no? Y nada, comencemos. Número 1. Su nombre completo es Yarit Leaño Garavito. Número 2. Nació en Potosí, o como él mismo lo dice, soy potosino, fiel y fino. Número 3. Es de nacionalidad boliviana. Número 4. Su pasión por la música ocurrió desde muy pequeño, cuando su mamá lo dejaba a un lado con un micrófono y un parlante para que vaya jugando mientras su mamá comenzaba a hacer algunas labores. Fue ahí cuando un pequeño Yarit comenzaba a cantar e imaginar que estaba en un escenario, y lo que comenzó como un juego se convirtió en su pasión. Número 5. Sus composiciones no son historias personales como de Elías, pues él cuenta que sus composiciones no son cosas que a él le hayan pasado, sino más bien se imagina historias de otras personas o de las situaciones que sus propios amigos están pasando. Número 6. Él cuenta que se vienen grandes proyectos como los que hemos ido escuchando y que quiere dejar el nombre de Bolivia muy en alto, así como su gran amigo Elías. Número 7. Su colaboración soñada y más deseada es con el español Abraham Mateo. Número 8. Tanto él como Elías son considerados los artistas más humildes y originales por sus fans. Y esto es algo que yo también comparto, ya que ellos no fingen ser otras personas, ni en sus entrevistas, ni en sus en vivos. Número 9. Como mencionamos en un inicio, él comenzó desde muy pequeño en la música, para ser más exactos, desde los 7 años. Número 10. Comenzó a tomar en serio el mundo de la música cuando tuvo apenas 13 años de edad. Número 11. Él cuenta que su primera canción se la compuso otra persona, y a él no le gustó del todo, y desde entonces él mismo agarró un lápiz y papel y quiso componer y escribir sus propias canciones. Número 12. Todavía no tienes derecho, con Elías y Seximán, fue lo que le catapultó a la cima, como él mismo revela, e hizo ver a sus padres que con esto de la música sí tenía un futuro, ya que en un inicio ellos no confiaban del todo en lo que su hijo venía haciendo. Número 13. Y otra vez mencionamos la canción Todavía no tienes derecho, porque con este proyecto musical comenzaron sus shows tanto en Bolivia como en Brasil y Perú. Número 14. Sufrió de bullying. En un inicio, él cuenta que comenzó a cantar covers y sus compañeros de su nuevo colegio encontraron su canal de YouTube y se burlaban de sus videos. Esto lo afectó a tal punto de que tuvo que cerrar su canal de YouTube. Pasa que entro, todo bien, me reciben, y había un grupo de compañeros, no sé cómo encontraron un canal de YouTube mío, el canal de YouTube mío. Y era de la con, y ahí todo el año me jodían con eso hasta el punto de que dejé de subir videos, lo borré mi canal, lo borré todo, me dio pena ajena, y era de, porque se rían. Claro. Pero al pasar los años y retomar su canal y crecer en esta plataforma, aquellos mismos compañeros hoy en día se disculparon y otros hasta le pedían que mencionen sus negocios para alguna publicidad. Y me hablaban esos mismos chicos y me decían, porfa, Yarit, puedes ayudar en tema de promoción para mi tienda de cafetería. Y ponte que yo no soy rencoroso y les digo como que ya. Algunos, digamos, se pidieron disculpas, perdón por tratarte mal, qué tal. Pero sí, hay algunas dobles caras como que te ven ahí pegado y ya se quieren pegar igual.
Número 15. Un consejo que él le da a los futuros artistas o para quienes quieran comenzar en este mundo son la disciplina, trabajo y mucha perseverancia. Número 16. Él cuenta que su abuelita es de polleras, como dicen en Bolivia, pero que él nunca se avergonzó de ella ni de ningún miembro de su familia. Es más, ahora que es famoso, la presumió en una de sus fotos, pero lastimosamente ella ya partió de este mundo. Número 17. Para Yarit, la familia es primero y él quiere devolverle todo el apoyo a ellos. Y una meta que él se traza es comprarle una casa a sus padres y, si se puede, llevarlos de viaje fuera del país. Número 18. Su canal de YouTube está próximo a llegar a los 100.000 suscriptores y esto haría que Yarit tenga la reconocida placa de YouTube por primera vez. Número 19. Su canal de YouTube fue creado el 20 de mayo del 2018 y actualmente tiene más de 8 millones de vistas. Número 20. Su primera canción subida a la plataforma de YouTube fue Señorita, que fue estrenada el 19 de enero del 2021 y que actualmente tiene 710 mil vistas. Número 21. La canción Ya es Historia es la que tiene más reproducciones en su canal de YouTube y la que consagró su canal con más de 4 millones de reproducciones. Número 22. Es el artista que más veces colaboró con Elías Ayaviri y los temas como TVT, Borracha, Yo te quería, Porquería y Todavía tienes derecho tuvieron buena acogida con el público, tanto boliviano como fuera de ese país. Número 23. Por lo mencionado anteriormente con Elías, Yarit lo considera como un gran amigo y compañero de trabajo, tanto así que comparten buen tiempo juntos en su día a día. Número 24. Desde el proyecto de Todavía no tienes derecho, muchos artistas han imitado esta nueva propuesta musical de hacer covers urbanos de canciones de huaynos, cumbias o hasta chicha. Ojos de fuego, boquita de caramelo. Ay, 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 amor, mujer como tú no has... Así que no te sorprendas si mañana sacan una canción en versión urbana de Tengo una pituca del buen Tongo. Número 25. Los haters de Yarit lo critican fuertemente por el uso del autotune, pero algunos youtubers como Fer Alex lo defienden. Número 26. En uno de sus shows, una fan no perdió el tiempo y le robó un beso a Yarit en pleno concierto, para asombro del público y del mismo artista. Número 27. Su canción Pobre Diablo fue borrado de la plataforma de YouTube. Él explica que fueron sus mismos compatriotas quienes hicieron de todo para bajar el video, pero que de nada sirvió porque de todas maneras Yarit lo volvió a subir. Con esta frase: nos quisieron bajar, pero los bajamos. Bro, nos quisieron bajar, pero los bajamos pa... Número 28. Apunta a cumplir sus sueños este 2022. Quiere, por ejemplo, llegar a Argentina, Estados Unidos y México y consolidarse como artista. Número 29. Él está a punto de dejar su tierra natal, como él mismo dice. Dentro de poco tiempo me voy a ir a vivir a Sucre por temas de trabajo. Mi equipo está allá y estar en Sucre me ayudará con el tema de videos y de audio. También añade que este año se dedicará de manera exclusiva a desarrollar su carrera artística y no ingresará a la universidad. Número 30. Le gusta la música de Argentina. Es fanático del artista Tiago PZK, un cantante argentino de 20 años que es bastante popular en ese país. Desde pequeño, Yarit soñaba con conocer Argentina y espera viajar allá este año. Y bueno, amigos, esas fueron las 30 curiosidades de Yarit. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y dejar en los comentarios de qué otro artista te gustaría saber un poco más de su vida y de su carrera artística. Y nada, sin más, con ustedes estuvo Anthony J. Serna para Illumina Films y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye bye. No olviden suscribirse.